defensor Fabricio Silva anotó el empate para los blancos. Era Salciso, ahora toca por derecha con Phillips. Vamos a ver a la marca el uruguayo, impresionantemente Fabricio Silva con la barrida limpia. Reclamaba que intenta, pelota arriba, el cabezazo, no abandona, el cabezazo nuevamente. Jugador que marca a Silva, bueno, no lo hace de mejor manera. Y es así como el uruguayo se eleva en carrera y adentro. 3-1. En problemas. Centralización que llega a punto. Penalti. Pasa cerca de la portería. Sorprender una pared ahí entre Serenki y Guerreño. Edwin Lazo mandando ese balonazo de zurdas para Welcome. Viene el cabezazo. Punto blanco, penetra los 16-50, el centro, el disparo, Fabricio Silva, sobre 23 minutos, Alianza 1. Tiene que abandonar en camilla Rodrigo Arias por una lesión en la rodilla. Toca la pelota para Kevin Melara, parece solito, él la quiso hacer solo todo, pero le hará pasar sustos. Andrés Flores Jaco, balón filtrado, Monteagudo, despeje por parte de Dragón, y recta de la izquierda, buscando tocar para Jackson de Oliveira, que va a recibir la marca desde atrás, continúa Jackson, quiso esa para Lizama. Continúa el toque, llega para Jackson de Oliveira, intenta la diagonal, balón para Edwin Lazo, en profundidad para Jackson de Oliveira, centralización que llega globeada, cabezazo defensivo. Juan José. Pero no puede, Vladimir Osorio de pierna izquierda buscando a Jackson de Oliveira. Rela, ahora la deja para Gonzalo Verón, quien está dentro del área. Y en el centro no había nadie dentro del área. Y entre que Miur. Y no ingresaba nadie por el centro como para poner la pelota allí, en ese sector. No, aquí la pelota hacia el frente. Gonzalo Verón, ya le tocaron el esférico. Un poquito largo, va a alcanzarla a Gonzalo, el argentino. Recorta la pelota dentro del área, sigue con ella y con la cabeza barrido. Hace el recorte, viene con el centro. Segundo palo, Sacha Clexta. Isaac Portillo, el balón rebotado. Y en el medio campo la va a recoger Mikey Grela. Un Grela que ha desaparecido prácticamente. La centralización lo hace buscando para Fabricio Silva, que con toque de cabeza. La pelota que cobra altura. Cerca Almeida, que otra vez juega con Domínguez. Nadie presiona en Alianza. Levanta la pelota. El balón que ya está en campo contrario buscando la altura de Loco Abreu. Le cometen falta al jugador uruguayo. Que funciona de Sean Davis. Tocando en cortito, Sean. Right Phillips, atención de pierna zurda, la barrida que funciona, ha salvado a su guardameta el defensor uruguayo Fabricio Silva. También espacios por el centro. Prefiere con Vilma Torres. Le puede pegar. Tiene buen golpeo de mediana distancia. Parecía.
La intervención de Brian Tabacas para el portero Juan Almeida, mandando largo el servicio. Estaba saltando también la intervención de Silva. La pelea en el mechaza inmediatamente la saga del cuadro tecleño. Viene el remate a puerta, queda para el remate Fabricio. Diego Chavarría, ahora con Gilberto Baires, por derecha Sousa, viene en el cierre defensivo el otro uruguayo Fabricio Silva. Vamos a ver si logra colgar esa pelota. Intentaban hacer el 1-2 en el área grande de los Álvarez. Ya saca el lateral el equipo de Red Bulls ahora por izquierda, pero muy bien la barrida. Qué fuerte, bueno. Pero la pelota. Profesor Ancheta. Muchísimas gracias, Carolina. Tratando de Josielson, Jackson de Oliveira la pide. Balón en el centro del área, pero aparece bien. Dejarla correr, salía por línea final. Ojo al cabezazo en el área, sale Meme González. Las cosas para recomponer en lo táctico, en el funcionamiento del equipo, pero le sale al cuerpo, a la humanidad del guardameta de Dragón, que en dos tiempos se queda con el número 5, pero vuelve a recuperar para Óscar Portillo, abriendo sobre izquierda, el cabezazo, Josielson buscándola el toque, pero el centro llega demasiado. Que parece siempre quedarse a la orilla. Aquí viene Gonzalo Verón con el centro por abajo. Si les parece, don Diego, ¿por qué no me cuentan cómo forman los New York Red? Portar sigue con ella, llega a línea de fondo, el balón por abajo con potencia y luego Salciso. Vierte, el que consigue el gol lo gana. Sí, no, ya, aquí ya no hay capacidad. Y luego Gray, la que se mueve hacia él, la pelota lo alcanzan a desviar, a ver si es tiro de esquina. No, señor, quiere el técnico Milton Meléndez llevarse un poquito más que el punto que está robándole al New York Red Bulls en su casa. A ver, le ayuda porque da el bote, salta el arquero, se pega, se mete pegado al palo, cruzando el balón. Sending in this in the midst of it all. Garnet Page, Jamaican. Contra 86 from the penalty spot. A través de la pantalla de Canal 12 Deportes, esto es la Liga de Campeones con CACAF en el Estadio Monumental. La ciudadanía venezolana, atención, se viene por izquierda. Puede estar el primero del partido, pero antes llega la cita. Hace del inicio del encuentro, Meme, no está en el número de delanteros la cantidad de ocasiones ofensivas que va a tener un equipo, sino en 50%, más bien dicho. Usted que piense en casa, participe, acceda a la fanpage de Pitivo con optimismo para tratar de apoyar a un equipo, así como nosotros pedimos. Alianza en cortito, Sean Wright Phillips. Vamos a ver si saca esa pelota como puede. No intenta, parece una jugada peligrosa, efectivamente. Ya se hace efectivo el saque lateral. Sigue la pelota por los aires. Ganaba el de Jacobo para rechazarla nuevamente por la derecha. Parece que ahí ha encontrado la posibilidad. Ahí está el queso para le llega antes. Rudy Batres Valencia. Ay, ay, ay. Nuevamente se viene Etienne por derecha. Ahora sí llegó
Fabricio. 37 por algunos, la punta derecha, se viene el córner, se defiende Alianza como puede. Algunos sí, recto. Ahí veíamos a Sean Davis, se juntaron los dos que estaban en la media cancha. Va a pelear esa pelota también Colley, que llegaba con todo. 35% de los titulares del equipo neoyorquino. Sabemos que ahora por derecha nuevamente Damari colgando esa pelota. Saca como puede. La quería controlar de pechito, pero no fue el mejor control. Ahora se viene la respuesta del equipo de Red Bull. Ya lo tiene Garvin Ramos. Abriendo por sector izquierdo. La va a tener Firpo. El balón al área. Se fue William Mancía. Ingresó con el número 19 Edwin Osvaldo Lazo. Sale desde el fondo Luis Ángel Firpo. Pelotazo largo. Bien. De la misma intensidad del primero. Por ahí alguien nos decía. Se la pedía a Serén, pero bueno. Fabricio Silva. Para sus compañeros. Y se va a venir la segunda modificación en el equipo blanco Alianza. Isaac Pierdo ahora domina Isaac Nehemías Zelaya. Anticipación de Fabricio Silva. Un partido que poco a poco está llegando a su finalización y lo podemos resumir de esta manera. A ver. Mucho Alianza, poco Firpo. Minutos, como es el Clavito Portillo. Lazo. Ahora la pelota llega a dominios de Fabricio Silva. Wilma Torres intenta dejarlo en el camino. Es pelota desde la puerta para Alianza. Va a tocar ahí abierto por izquierda, pero la pelota ya llega a dominios Pamperos. Tercero para Alianza. Nerviosismo, error ahí en el fondo de Firpo y apareció Fito. Y ahora se viene Firpo, pero hasta ahí no más llega. Ya vamos a tener la repetición otra vez. Se movió el esférico. Esto es Alianza Firpo. Y el rechazo de Fabricio Silva. Ahora la pelota. Territorio blanco, arriba, Peinado que la busca. Aparece Silva, limpia la zona. La termina botando. Se entiende muy bien. Alianza a mejorar. Trejo, arriba, Cabezas que trata de sostener. Llega la presencia de la saga y Alianza la termina botando. Era Fabricio Silva, será saque de banda. Vía Serén, Deriso Mansor con este pelotazo largo. Buscando a Cabezas que trata de bajar el balón. Trejo, pelota suelta, el rechazo de la saga del conjunto blanco. Aparece Portillo, avanza Fagundes, se quita uno. La asistencia buena para Peinado, ingresa al área. Va a preparar centro, Peinado. Termina botándola Fabricio Silva. Aparece Serén, disparo de media distancia, balón en el área. Benji Villalobos. Ahí no. El disparo potente con Fito allá adelante, con Serén y Nestroza y compañía. Vamos a ver. Abandona Nicolás Fagundes para el ingreso del dorsal 7 en Águila. Marvin Hernando Martínez para no permitir el primer gol para el conjunto paquidermo. Intentaba controlar entonces. Caratillo recupera, pierna izquierda, la manda al centro del campo, donde ya va a recuperar entonces Fabricio Silva. Pero se va a ir River Sosa, el servicio, se puede venir el segundo a tiempo lo de Julio Martínez, que consola y todo, pero alcanza a responder, sigue la posición para Alianza, la definición. Claro, y ahí está Rodrigo Rivera, cuidado porque se viene Luis Ángel Firpo, que ya está tocando la puerta, y también fue el asistente de Oscar Elías Serén. Dime, en este partido, ¿puede sacar el resultado positivo? Puede, yo no digo. Pierna izquierda, no, y si buscó balón bombeadito, nadie para conectar. Tiro de esquina. Oh, va a preparar centro, servicio para Estradela. Tira larga, lo deja sin alcance, muy lento la verdad el defensa. Roba Melvin Alfaro, conduce, manda centro a tiempo, de cabeza Silva. Ya se cobra saque de esquina, pelota arriba, el toque de cabeza de Silva. Buscaba el segundo, su cuenta personal en este partido, Fabricio Silva. Saque de puerta en favor de Faz. La propuesta del cuadro tigrío buscando el empate, le cierran el camino, llegó Silva. Y ahora apoyándose con cobra, pelota arriba. El rechazo de la saga aliancista, la busca Alexander El Cacho Larín. Arriba. Llega el complemento de Fabricio Silva, balón dividido. Balón al área, el rebote, Castillo, el centro, el rechazo de la saga de Alianza, ahora la controla sobre el corredor. Matías coloca en largo, el cabezazo defensivo de...